Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración. Hoy vamos a charlar con Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Héctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Héctor, ¿tenemos un mercado convergente finalmente? ¿Se está moviendo? ¿Cuándo los usuarios lo van a empezar a percibir? Bueno, a partir del 1 de enero de este año ya hay un mercado parcialmente convergente en algunos lugares del territorio argentino. Todavía no hay ofertas, al menos no en la magnitud que es de esperar, pero yo creo que en el curso de este año, en algunos de esos territorios, probablemente Capital Federal, conurbano, algunos lugares del interior, comience a haber ofertas integradas, convergentes, de algunos operadores de los distintos servicios TIC que hay hoy, básicamente el cable, la banda ancha, la telefonía fija y la telefonía móvil. Uh-huh. ¿Y vamos a tener mejores servicios a mejores precios? Nosotros estamos adoptando una serie de medidas en este gobierno, algunas hace poco con la presentación de un proyecto de ley conocido vulgarmente como ley corta, que precisamente a lo que tienden es a generar un entorno regulatorio que dote de instrumentos a los operadores para que hagan una oferta más amplia a sus clientes y para que los clientes tengan mayores posibilidades de opción, y esperamos con esto lograr los mismos resultados que se han logrado en otros países, que significan mejores servicios y menores precios. Uh-huh. Y para lograr esos objetivos hace falta competencia. Algunos dicen, bueno, en realidad el mercado se está concentrando, y señalan un poco eso como menos competencia. Mira, en estos mercados solés tener, y la Argentina no creo que sea la excepción, entre 3, 4 barra 5, dependiendo del tamaño, de la conformación histórica del mercado, operadores, por decirlo de alguna manera, grandes, convergentes. Ahora, a la vez que existe esto, con una mirada, si uno pone más el zoom sobre el territorio y se detiene en lugares particulares de la geografía de cada país, va a encontrar que países con una extensión geográfica parecida a la Argentina tienen también numerosa cantidad de operadores regionales o locales. Si vos mirás eso en la Argentina, también pasa fundamentalmente con lo que es la televisión de pago por cable y la banda ancha, el acceso a internet. Ahí tenés cientos de prestadores con obviamente un ámbito de prestación territorial más chico, pero que compiten en muchos casos con prestadores de dimensiones nacionales. Yo creo que esta situación se va a mantener en la Argentina en los próximos años, y entre otras de las cuestiones que nosotros apostamos es que a través de lo que se llama el operador móvil virtual, o eventualmente la posibilidad de que licitemos frecuencias a nivel regional, también haya una oferta más sectorizada territorialmente del servicio de telefonía móvil, que hoy sí tiene solamente 3 operadores a nivel nacional y un operador móvil virtual, pero con muy escaso desarrollo hasta el presente. ¿Hay una intención de licitar espectro a escala regional? Hay una intención de licitar más espectro, poner más espectro a disposición conforme los requerimientos. Vos conocés que cada vez el tráfico de datos tiene una curva exponencial. Eso requiere más inversión, más sitios, más antenas, pero también requiere en un determinado momento más espectro. La UIT calcula, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, calcula para el 2020 que países de esta región deberían estar cerca de los 1.200 megahertz de espectro atribuido para este servicio, es decir, el ancho de la avenida, por decirlo de alguna manera, tendría que tener, vamos a decir, 1.200 metros. Para ponerlo en más entendible, nosotros hoy tenemos aproximadamente 500, esperamos con la ley corta poder llegar a 600, poner 90 más, y a través de un proceso de acá al 2020 llegar a cerca de 1.000, con lo cual estaríamos bastante cerca de lo técnicamente recomendado. Dentro de eso, insisto, y no es novedad en la Argentina, porque el espectro en alguna ocasión en la Argentina también se licitó regionalmente, estamos pensando en evaluar que parte del nuevo espectro que pongamos a disposición sea en base a regiones geográficas, obviamente más chicas que cuando la dimensión es nacional. ¿Los operadores están respondiendo con inversión a la expectativa del gobierno? Bueno, ha habido importantes anuncios de inversión para el trienio en curso 2018, 2019, 2020, prácticamente
entre dos compañías estamos hablando en ese periodo de algo más de 7.000 millones de dólares. Y después hay mucha inversión de otras compañías, así que en este sentido nosotros somos optimistas en el sentido de que adoptando estas reformas, en algunos casos administrativas, en otro caso legislativas, que estamos proponiendo, esta inversión se va a multiplicar y va a sumar a muchos más actores que van a poder acceder a otra serie de servicios y de recursos. Esas asimetrías que tiene la Argentina en cuanto a disponibilidad de acceso a Internet y a la calidad de Internet, ¿se están puliendo o siguen tan profundas como hace 2, 4 u 8 años? No, yo te diría lo que vemos es que hay un avance parejo, te diría, en todo el territorio de la mano de distintos operadores. En las localidades de 50.000 o menos habitantes estamos viendo mucha inversión de tendidos de fibra óptica por parte de operadores locales, a tal punto que quizás en algunos lugares de pequeña dimensión el ratio de hogares pasados con fibra óptica, no necesariamente conectados, pero sí que pase la fibra por la puerta de la casa, está en valores superiores al promedio de los grandes centros urbanos. Estamos con un programa de desarrollo de la red federal de fibra óptica que esperemos que esté concluida para el primer trimestre del año que viene, ya los 36.000 kilómetros iluminados, que también obviamente contribuye a que llegue la autopista, que llegue el troncal a todas las localidades del territorio argentino y que eso facilite el desarrollo de las operaciones locales de banda ancha y también con programas de conectividad de escuelas, programas de conectividad de municipios, llegando a través del Fondo del Servicio Universal o de otros aportes públicos y privados, donde de por sí el mercado solo no llegaría porque no hay suficiente volumen o no hay suficiente poder adquisitivo. ¿Es suficientemente ordenada la regulación y la manera en la que se ha ido planteando en los últimos 2 años? Porque quienes cuestionan o critican un poco las políticas del gobierno señalan que ha sido como más bien de parche, sino incluso en el último caso, con una ley más bien corta y no un marco regulatorio integral. Un poco como estábamos acostumbrados en el gobierno anterior, una mega ley de medios, una ley también mega de telecomunicaciones como Argentina Digital. ¿Ustedes cómo lo perciben a eso? Mira, dos cuestiones. Por un lado, digamos, tenemos suficientemente normativa, lo que a veces hace falta es una aplicación temporalmente más rápida y más correcta de la normativa. Nosotros hemos buscado simplificar. No se trata a veces de tener muchas normas y cuando se habla de simplificar tampoco se trata de que antes lo que era mucho papel ahora sea digital, sino que lo que hemos tratado es de simplificarle las cuestiones a los que invierten, a los que innovan, a los que crean. Te voy a contar una anécdota de cuando recién asumí la función. Me toca estar en un congreso en Córdoba, termino mi disertación, preguntas, y alguien se levanta y me dice: señor secretario, yo hace 10 años que tengo un trámite para obtener una licencia de acceso a Internet. ¿Qué tiene para decirme? Bueno, de ahí partíamos. Hoy en día ese es un trámite sencillo. Hemos regularizado la situación de innumerables prestadores que o habían abandonado los trámites o habían empezado a dar servicios cansado de que los papeles no seguirían su curso. En cuanto al otro, vos sabés que hay una comisión que ahora ha hecho una consulta y tiene algo más de 100 días o 100 días para elaborar un proyecto más integral. Nosotros creíamos que algunas cuestiones que tenían que ver con acelerar el despliegue de infraestructura, que es facilitar y promover inversión, y con acelerar la competencia en el mercado, eliminando algunas asimetrías que nos vienen de muchísimos años, no podían esperar tanto tiempo y era necesario para que la calidad de servicio, la mejora en precios y la inversión llegue a la gente, hacerlo ahora. Por lo demás, yo te diría las cuestiones, hemos ido aplicando normas reglamentarias que había que actualizar, como el reglamento de interconexión, que era de la época donde contábamos los segundos de comunicación, el pulso, la telefonía, y no estaba tan desarrollado Internet o los conceptos como de intercambio de capacidad de tráfico. Entonces, siempre hay, digamos, a la par que vos tenés algunas normas de carácter general que fijan lineamientos generales, macro, que están normalmente en una ley, tenés mucha tarea reglamentaria donde la evolución de esta industria, que es muy rápida, te hace
tener que actualizar cosas. Y en ese sentido actualizamos clientes, actualizamos interconexión, calidad, portabilidad. Todos reglamentos nuevos. Todos reglamentos nuevos, algunos ya han visto la luz, como es el caso de clientes, licencias, portabilidad fija y móvil. Estamos pensando tener en poco tiempo un nuevo reglamento de calidad, protocolos de medición, siempre con la atención puesta, por un lado, en promover la competencia, la inversión y mayor oferta para el cliente, y también por el otro lado promover la tutela o la custodia del cliente. Nuestro objetivo en definitiva es ese, que el cliente se sienta, por un lado, protegido, digamos, por la regulación, pero por otro lado también que tenga más ofertas, que pueda comparar, que pueda elegir, que tenga más información y que tenga más opciones, ¿no? Y los operadores, ya sean los grandes o los medianos o más pequeños, ¿responden un poco a esos nuevos reglamentos, a esas disposiciones? Porque, por ejemplo, por citar un caso, el de los operadores móviles virtuales, que es una reglamentación que está vigente, se han otorgado numerosas licencias, sin embargo no hay ofertas todavía al alcance de los usuarios. Tenés uno que tiene, como te decía, una operación reducida, nuestro, que es de un grupo de cooperativas que viene de hace tiempo, que prácticamente opera como revendedor de uno de los operadores de red, y el año pasado CATEL, que es una federación que nuclea a cooperativas telefónicas, yo te diría dentro de lo que es el universo cooperativista, las de mayor tamaño, de tamaño mediano y grande, y junto con otras que no participan de CATEL pero que se han incorporado, firmó a fin del año pasado un acuerdo con otro operador móvil de red, en este caso con Movistar, y esperan antes de fin de este año lanzar comercialmente su servicio de operador móvil virtual. Y como vos bien decís, hay otras licencias otorgadas y hay conversaciones entre distintos licenciatarios de operador móvil virtual y operadores de red para desarrollar este servicio. Te aclaro, porque esta también es la experiencia de otros países, que no es algo de un día para el otro el desarrollo de un operador móvil virtual. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto en Latinoamérica, estás hablando de un promedio desde que empiezan las conversaciones hasta que se lanza el servicio de algo más de un año. Porque hay muchas discusiones, muchos ajustes en la red, muchas pruebas. Con lo cual yo te diría, si a fin de este año ya estamos con una operación nueva y montada, creo que va a ser un caso interesante y positivo para los usuarios y estaríamos dentro de lo que es un estándar de desarrollo dentro de la industria. A medida que empiezan, se va ganando en práctica, se va ganando en condiciones, se acortan las discusiones comerciales porque ya hay más antecedentes y posiblemente ese proceso se acelere. Héctor, la Argentina está camino a integrarse en la OCDE, o por lo menos esa es la intención del presidente Macri. Eso implica ciertos alineamientos regulatorios que, por supuesto, también abarcan telecomunicaciones. Quiero que me cuentes un poco qué está haciendo la Argentina en ese sentido, pero después de esta pausa. Héctor, la Argentina va camino a la OCDE, la intención del presidente Macri. En materia de telecomunicaciones, ¿qué significa eso? Bueno, como vos sabés, para ser miembro del club de la OCDE, los países que aspiran a estar dentro de ese conjunto tienen que cumplir una serie de requisitos en distintas áreas de la vida económica y social del país, donde ninguno per se es excluyente, pero obviamente en el conjunto tenés que cumplir con una serie de requisitos, y una de las áreas que se revisan es precisamente la de la industria TIC. Nosotros ahí venimos trabajando con dentro del gobierno, con el grupo que está trabajando en el ingreso a la Argentina de la OCDE. Creo que estamos bien encaminados, y sobre todo este camino se va
a consolidar y perfeccionar, y te diría que deberíamos aprobar, en menos en nuestra área, sin mayores inconvenientes, este trámite, entre otras cuestiones, se aprueba esta llamada ley corta, que está terminando de eliminar algunas asimetrías y yendo hacia un proceso de plena convergencia, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de OCDE y se habla en términos de la conveniencia de participar o de integrarse a ese club, se habla de importar institucionalidad. ¿Eso en materia TIC, cómo se traduce? Bueno, mira, yo creo que en temas TIC hay dos cosas importantes, precisamente por lo que te comentaba hace unos minutos de la evolución muy rápida que tiene esta industria, que corre el riesgo de dejarte permanentemente desactualizadas reglamentaciones, uh-huh, o incluso leyes si son muy detallistas y específicas. Entonces yo creo que cuanto más general y más de principios son las normas, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, creo que tenés que poner más hincapié en los procesos, los procedimientos a través de los cuales se toman las decisiones, donde una práctica que nosotros tenemos y que está en los estándares de OCDE y que hemos llevado adelante en mi secretaría es que todo se hace a través de procesos de consulta pública abierta, donde pueden participar todos los interesados, y el otro obviamente es la capacidad del ente regulador, digamos, donde nosotros, bueno, hay distintos mecanismos, algunos los tienen la Administración Central, otros son entidades descentralizadas, pero donde siempre se reconoce un núcleo de autonomía funcional en lo que es específico sobre la regulación del sector, donde el gobierno, por supuesto, siempre en algún nivel ministerial o de otro tipo, es el que fija la política y el ente regulador se encarga de determinar los mecanismos técnicos de implementarla. Yo creería que esa es la armonización que tenés que tener entre ley que te dé la suficiente flexibilidad para poder ir adaptándote a los cambios muy acelerados que tiene esta industria, pero con procedimientos muy transparentes para el dictado de normas y la participación de todo el universo de interesados y entes reguladores profesionales que estén en condiciones de implementar estas políticas generales que fije el gobierno, ya sea a través de la ley o a través de decisiones ministeriales. ¿Qué pasa en el tema de gravámenes, ¿no? En el ámbito de impuestos, gravámenes, retenciones que hace el Estado a distintos niveles, además, sobre los oferentes de servicios TIC? Digamos, ahí, de hecho, muchas veces los propios licenciatarios ni saben todo lo que tienen que pagar o les es retenido, o si están cumpliendo demás. ¿Hay alguna idea de revisar ese capítulo? Bueno, vos sabés que hace poco aprobamos una reforma tributaria que va a tener su efecto en el sector TIC con la eliminación de ingresos brutos y la reducción paulatina de algunos aranceles a los dispositivos. Esto es una etapa gradual de acá al 2023, obviamente para no desfinanciar al Estado. En otras cuestiones no se avanzó tanto, y si vos le preguntás en cada sector a cada uno de los interesados de la industria, te va a decir que están de acuerdo con la tendencia hacia donde se ha ido, pero que es insuficiente. Hay que entender también las necesidades del gobierno en materia de recaudación, por lo que uno deja de percibir en algún sector es gasto que se deja de hacer en otro, y yo creo que ha sido algo donde se ha ido en la tendencia correcta y se ha buscado mantener el equilibrio necesario entre ingresos y gastos. Yo creo que hay mucho para hacer, sobre todo todavía a nivel municipal, donde paulatinamente se han ido incorporando tasas y donde todavía hay cosas que podemos hacer para que simplificar por un lado y que cuando veas la factura no tengas un montón de agregados que a veces no se entiende bien a qué vienen y que están muy relacionados a veces con las cuestiones provinciales o fundamentalmente municipales. Pero te diría que en líneas generales la reforma tributaria fue por el sendero correcto y habrá ahora que esperar que se implemente, y creo que este nivel de reducciones graduales, sobre todo un impuesto en cascada como es el de ingresos brutos, va a hacer algo positivo, digamos, esa disminución para esta industria también, ¿no? Ya que lo mencionabas, ¿los municipios son un obstáculo para el desarrollo de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta que muchas veces dictan ordenanzas o decretos que restringen la instalación
de antenas o hace muy costosa, no sé, el despliegue de redes? Mira, la Argentina tiene, yo no sé bien el número, algunos dicen 2.200, 2.400 municipios, y nosotros tenemos identificados problemas en menos del 10%, con lo cual yo te diría, hay algunos que tienen ordenanzas muy restrictivas, en algún caso sin ningún sustento o aval técnico, pero te diría que yo prefiero verlo por la positiva. Hay muchos municipios que favorecen el despliegue de infraestructura. Tenemos casos de municipios donde el ENACOM viene haciendo un trabajo interesante y a través de una actividad docente y de persuasión ha conseguido que se sancionen ordenanzas que han facilitado mucho el despliegue de infraestructura. Un ejemplo que siempre citamos es el de la ciudad de Paraná, que desde que cambió su ordenanza multiplicó y tuvo una inversión muy importante en despliegue de antenas y por lo tanto mejora de las comunicaciones en esos lugares. Yo creo que lo que tienen que entender los intendentes y los consejos deliberantes es que si queremos tener comunicaciones de calidad, tiene que haber infraestructura que soporte esas comunicaciones. Hoy eso significa tener antenas para los servicios de 4G, de 3G, y en el futuro inmediato va a significar tener todavía muchísima más cantidad de antenas para los servicios de 5G. Uh-huh. Así que, digamos, no podemos pretender tener comunicaciones de calidad porque muchas veces escuchás las comunicaciones se cortan o no hay buena señal, y por el otro lado tener normativa que restringe ese despliegue. Esto no quiere decir que no esté bueno que haya un ordenamiento, fundamentalmente que tiende a evitar la contaminación visual, que se hagan las mediciones que se tienen que hacer para que se vea que las radiobases están dentro de sus niveles tolerables de emisiones, que no afectan la salud, algo con lo cual a veces hay muchos temores producto del desconocimiento. Uh-huh. Pero me parece que con información suficiente y con una legislación adecuada que tutela el medio ambiente, que evite la contaminación visual, pero que favorezca el despliegue, podemos armonizar los intereses de todos y fundamentalmente tener mejores comunicaciones. Uh-huh. La mejora de las comunicaciones, la mayor conectividad, ¿redunda en electoralmente para un gobierno? Mira, yo no soy un analista político o analista de encuestas. Yo creo que indudablemente todo lo que es tecnología y todo lo que significa darle más opciones al cliente, llevarle el mismo producto a menor precio o al mismo precio tener un servicio de mucha más capacidad, necesariamente tiene que ser bien percibido por el ciudadano. Ahora, nosotros no hacemos las cosas porque estemos pensando, bueno, si hacemos esto, entonces nos va a ir mejor electoralmente. Al menos en lo que a nosotros respecta, hacemos las cosas porque estamos convencidos de que lo que estamos proponiendo y lo que estamos llevando adelante es beneficioso para la Argentina. Si después eso redunda, ¿no?, electoralmente, yo creo que en la lógica está que si haces una buena gestión, en la visión general, eso electoralmente beneficia a quien está en el gobierno, y a la inversa. Uh-huh. Si tu gestión es mala, lógicamente eso también en algún momento te repercute, pero nosotros no estamos pensando en hacer las cosas porque tenemos medido que 5% más de banda ancha es 6% más de votos. No hacemos las cosas porque creemos que hay que mejorarle la calidad de vida a la gente, creemos que fundamentalmente llevar la banda ancha es llevar educación, es que la gente acceda a más derechos, es que esté mejor informada, es que los procesos productivos sean más económicos, es que un montón de lugares del territorio nacional se puedan conocer en el mundo y puedan traer turismo, que puedan traer trabajo, que se incorpore esto a los procesos productivos. Si después eso redunda electoralmente o no, es una cuestión absolutamente secundaria. Héctor, en las audiencias de debate de la ley corta y en otros ámbitos también, aparecen voces de entidades o de sectores que señalan su preocupación de que no se toquen en la legislación actual las cuotas o incluso que se aumenten las cuotas de contenidos o los fondos originados en el mundo TIC que van a financiar eso. ¿Hay alguna idea del gobierno de modificar ese tipo de cuestiones? No, es muy buena tu pregunta porque la ley corta no altera en absoluto, por un lado, ninguna de las fuentes de financiamiento que tiene la industria audiovisual argentina. Todos esos gravámenes se mantienen, los mantuvo el DNU 267, a pesar de
de pasar al sector TIC aparte de la industria, y esta ley en este sentido no innova en absoluto. Es decir, por un lado, todas las fuentes de financiamiento para el desarrollo de la industria audiovisual local se mantienen incólumes, y por otro lado, todo lo que es cuota de pantalla también se ha mantenido, y también el ENACOM a lo largo de los últimos 2 años ha dictado una serie de disposiciones en materia de grilla obligatorias para los distintos prestadores del servicio de televisión por suscripción, así que en eso no ha habido alteraciones. No es el objeto de esta ley de despliegue de infraestructura y competitividad TIC el cambiar alguna de estas disposiciones, y cuando venga una ley más abarcadora que va a tocar estos aspectos del desarrollo de la industria audiovisual, será el momento de debatir si hay modificaciones o no a lo que actualmente tenemos como fomento para la industria audiovisual argentina. A pesar de la coyuntura, la Secretaría se ha hecho espacio para abrir una ventana al futuro con Internet de las Cosas y alguna otra cuestión, incluso entiendo que 5G. ¿En qué están trabajando en ese sentido? Bueno, con Internet de las Cosas venimos trabajando hace un tiempo. Tenemos un grupo de trabajo sobre Internet que no solamente ve el tema de Internet de las Cosas, sino que ha analizado otras cosas como los OTT, etcétera, y trabajamos con otras áreas de gobierno en temas que están vinculados a esta problemática, como puede ser el Big Data, la inteligencia artificial, la privacidad de datos. Siempre lo nuestro es desde la perspectiva regulatoria y del impacto en la industria, sin invadir lo que es la competencia específica de otras áreas de gobierno, pero que necesita de un trabajo conjunto. En el tema de Internet de las Cosas, se calcula que el 90% aproximadamente de los millones y miles de millones de artefactos que de acá a 5 o 10 años van a estar conectados va a ser a través de espectro. Y en mucha medida va a ser espectro de uso libre, no licenciado. Nosotros estamos ahora concluyendo un procedimiento de consulta donde queremos poner a disposición del sector de Internet, desde los grandes prestadores hasta los pequeños y fundamentalmente de los innovadores, más espectro para que puedan desarrollar la conectividad del Internet de las Cosas. Es una de las tareas concretas, digamos, que esperamos que vea la luz en las próximas semanas. Héctor, muchas gracias. De nada, gracias a vos. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en el Museo de la Inmigración, charlando con Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.